Nacido en Puerto Monat, fue el cuarto de los siete hijos de Luis Barril Marcuardete y Juana Villalobos Correll, Egresado de Teatro de Universidad de Chile en 1963, ingresa como actor de planta al ITUCH, Instituto de Teatro de la Universidad de Chile, participando en obras como La Remolienda de Alejandro Sibeking, el círculo de tiza caucasiano de Bertolt Brecht, Romeo y Julieta de William Shakespeare en la versión de Pablo Neruda, Santa Juana de George Bernard sau Esperando a Godot de Samuel Beckett, entre otras. También realiza clases de actuación y talleres de expresión corporal en sindicatos e institutos culturales y participa en los primeros teleteatros de la televisión experimental de la Universidad de Chile con Carbonatán en 1966 viaja a Panamá. Durante ocho años realiza programas infantiles y misceláneos en los canales 2 y 4. Recorre el país haciendo labores de extensión cultural de la Universidad de Panamá obteniendo en 1973 el Premio Nacional Mola de Oro. Se titula de especialista en comunicación audiovisual en la Universidad de Panamá. En 1974 viaja a Italia a estudiar en la RAI, Radio y Televisión Italiana, Dirección de TV, de vuelta en Chile a fines de 1974. Realiza clases de actuación en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile y talleres en diferentes institutos de comunicación y se titula como actor. Se dedica también a escribir poesía, cuentos, teatro y libretos de televisión. En 1975 recibe una mención honorífica del concurso de revista Paula por su cuento Osvaldo el Boxeador. Como director, estrena obras infantiles y café concert como Monstruos en Quinta Sinfonía y Mata Pasión. Entre otras, en 1978 dirige Requiem para un girasol de Jorge Díaz en Concepción. Participa en musicales de martes 13, Humor en Sábado Gigante, TLDUC y El Profesor Rosa. Canal 13, Chile. Como actor también ha participado en los montajes Los dormitorios de A. Les Lesigne, Beckett de Anowil, Y. Pachamama de Saavedra, en El Rey Lear de Shakespeare Parra, Esperando a Godot de Beckett y Juana de Arco de Coca-Duarte para el Teatro de la Universidad Católica. Y para el Teatro Nacional Chileno en Fantasmas Borrachos de Juan Radrigán y Jugar con Fuego de Auguste Strindberg con gira España y Suecia en 1999. En el 2003 actuó en Provincia Señalada, dirigida por Rodrigo Pérez, y el hijo de Ion Fosé. En junio de 2009 estrena como actor para el Teatro de la Universidad Católica de Chile la obra Pana, escrita por el dramaturgo Andrés Kalapsky y dirigida por Francisco Albornoz. Durante este montaje vuelve a reunirse con los actores Ramón Núñez Villarroel y Arnaldo Berríos, con quienes ya había actuado en Esperando a Godot y El Rey Lear.